bigger tank. They could. Tengo que hablar con ella, no me puede dejar. Es que puedes perjudicarla. Porque si tu madre se entera que tu hijo por aquí, ¿no? Yo creo que sí te moriré de hijo. Ya lo tengo preparado. No me puede hacer. ¿Qué queda con esto? Más que te parece nada a otro, porque le da mejor. Pero no es ahora. Pero que también otros 10 millones y medio que ganan más del salario mínimo verán en el mismo.
300 millones de dólares en los próximos 12 meses. Pero un estudio de la Universidad de California advierte que las pequeñas y medianas empresas deberán eliminar unas 300.000 plazas de trabajo porque los empleadores que deben pagar beneficios basados en un porcentaje del salario se verían obligados a aumentar esos aportes para los planes de salud y de seguridad social. Aquí un ejemplo. Rafael Cuellar no quiere aumentar el gasto a sus clientes y le preocupa tener que subir los precios muy pronto. Cuellar ha sido propietario de una tienda en Nueva Jersey desde el 2005. Desde entonces ha visto el salario mínimo del estado pasar de $5.15 la hora a $7.25 la hora, según el último aumento. Es paga extra, ¿qué afecta? Lo que ocurre es que ello se traslada al consumidor. De 40 a 50 personas que ganan salario mínimo. Sus costos no subirán drásticamente con la nueva tarifa, pero sus proveedores de verduras, frutas y carnes y las fábricas de productos al consumidor sentirán el impacto. Todas estas empresas tienen miles y miles de personas que ganan salario mínimo. Obviamente, sus costos aumentan. Se trasladarán a miles al consumidor. Sin embargo, directo de
en español, en castellano, la red social Twitter. La NASA aprovechará que en su siguiente viajará quien estará encargado de enviar los mensajes de texto en inglés y en español mientras permanezca en órbita. Y los idiomas no solamente viajará, sino que será usado para leer desde el cosmos. Aquí en la Tierra es uno de los idiomas que más gente quiere aprender junto con el inglés. Son algunas de las palabras preferidas por los estudiantes de español de todo el mundo. Aquí en el Instituto Cervantes afirman que nuestro idioma goza de excelente salud y que además cuenta con un gran futuro. Para 2050 prevén que el país con más hispanohablantes del mundo será Estados Unidos. Y muchos de los que hoy lo aprenden lo hacen por su valor cultural. Porque lo ven como una lengua de oportunidades, buscar trabajo y sobre todo ahí pensando en que habrá un continente de gente que es América Latina, no con España, que para ellos es un puntito. El español es ya el tercer idioma más importante de Internet y su relevancia se ha multiplicado por 7 desde el año 2000. Desde el momento en que se piensa, ¿no?, que los países de América Latina tuvieran la misma accesibilidad que tiene, por ejemplo, el idioma, pues el inglés, el idioma más demandado en Internet. 14 millones de personas estudian español en todo el mundo y en 2030 el 7,5% de la población mundial será hispanohablante. Según cifras oficiales, casi 55 millones de personas, es decir, el 19% de la población que vive en Estados Unidos, habla en sus casas un idioma diferente al inglés. Por ello, el Congreso de Estados Unidos decidió recientemente un proyecto de ley que otorgaría incentivos fiscales a las compañías grandes que no dominen el idioma. La propuesta contempla que las compañías reciban un crédito fiscal del 20% de los gastos en que hayan incurrido por la enseñanza del idioma, hasta un tope anual de $1,000 por cada empleado. Además, los maestros que enseñen inglés también podrán solicitar exenciones fiscales hasta por $1,500. El amor por la comida rápida está retirando de la mesa a uno de los utensilios más importantes para alimentarnos. Thank you.
ventas con los correspondientes cuchillos y encontró que las ventas de los primeros están superando a las de los segundos en todas sus tiendas. 155 en total en todo el país. En Londres la tendencia fue aún más pronunciada. Tres tenedores se vendieron por cada y la compañía dijo que lanzará una campaña en defensa de la manera inglesa tradicional de comer. Y así cerramos esta edición de Efectivo. Gracias por habernos acompañado y por su confianza. Yo soy Gabriela Frías. Hasta la próxima. Hacia Colombia.
justamente este caso. El ministro de Comercio, James Ericsson, ha dicho que está confirmado que una pequeña cantidad de armas producidas en Suecia fue encontrada en un campamento de las FARC. Y por eso han pedido explicaciones al gobierno de Venezuela, porque al parecer fue a este país que se vendieron esas armas, para que explique cómo llegaron a este campamento de las FARC. El presidente Uribe había criticado duramente ayer a quienes permiten o facilitan el envío o la venta de armas a las FARC. El presidente Uribe dijo que la comunidad internacional debería proceder con firmeza para poder con la democracia colombiana en la lucha contra el terrorismo mexicano. Fernando, ¿hay alguna información en Colombia sobre qué clase de armas serían? Acabamos de tener una comunicación telefónica con el Ministerio Sueco y nos están diciendo que son armas que se vendieron a Venezuela hace aproximadamente unos 20 años, pero en Colombia, ¿se dice algo más sobre las armas? ¿Qué clase de armas serían? Al parecer serían lanzamisiles, serían armas de modelos AC-4, fabricados por una compañía sueca, Sandvik Bofors Dynamics. Las que estarían o fueran encontradas en poder de las FARC, y son estas armas las que están pidiendo el gobierno colombiano aplicación, y ha ya llevado una queja diplomática formal, Luis Carlos, tanto a Suecia como a Venezuela, para que explique de qué forma llegaron estas armas que son de largo alcance, que son muy poderosas, a manos de la guerrilla colombiana. Fernando, el presidente Uribe durante fin de semana dijo que había algunos gobiernos que estaban facilitando la venta internacional de armas a algunos grupos terroristas, a algunos grupos guerrilleros. ¿Esta nueva información que estamos teniendo se conecta de alguna manera con las palabras del presidente Uribe durante fin de semana? Sí, así es, Carlos. El presidente Uribe hizo referencia porque la revista de Más publicó en su última edición de forma que el presidente colombiano había manifestado su preocupación al presidente Hugo Chávez en un encuentro que tuvieron en el tema de cooperación comercial, pero el presidente Uribe en esta ocasión también le manifestó su preocupación al presidente Chávez, pues ahora nuevamente este tema vuelve a primer plano con la publicación de semana y con la confirmación del gobierno de Suecia sobre el encuentro de estas armas en un momento de las FARC. Así es, y con la publicación que tuvieron también es lo que comentaron con el Ministerio Sueco sobre este incidente o esta explicación que les está dando el gobierno. Muchas gracias, Fernando. Es Fernando Ramos, hablando desde Bogotá. Y vamos a Colombia porque el gobierno anunció el reemplazo de Manuel Santos en el Ministerio de Defensa. Se trata de Gabriel Silva, quien se desempeña como gerente de la Comisión de Cafeteros. Yo soy embajador en Washington, en el sector especial en temas económicos, y de comercio, el secretario general de la OEA. Silva asumirá el próximo mes. El actual encargado del Ministerio del Comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León. Esta tarde el Congreso. Está muy raro.
Nunca.
Thank you.
además, bueno, es muy sencillo. Vamos a ver, vamos por la primera. ¿Con qué intenciones sales de fiesta? Ya me la has empezado a contestar. La opción A es bailar toda la noche y que nadie me moleste. Y la opción B, ligar, salgo a ligar, pero si hay un tipo que me gusta, intento ligarlo. Gracias.
batería. Ah, de corriente. Ah, mira. Bueno, Rosita, voy a avisar ya antes a ver todo. Bueno, anda, después, ¿y ya lo moviste y todo? Ah, bueno, ya te anda ahí bien. Bueno. Ah, mira, qué padre, ¿va a ir ahí con ustedes? Mira, pues si se quiera partir su pastel, ¿verdad? Hace un mínimo rato. Bueno, ándale pues, Marta, ¿eh? Bueno, hasta luego, calle. De nada, ya. Que ya lo echó a andar Beto. Que le pasó corriente. Thank you.
Gracias.
porque por ejemplo, como yo como iba a ir desde la cámara, yo ¡Gracias!
Come on.
Es
Thank you.
Ford. Muy bien, ahora tú te digas Winfield. Sí, sí, sí. ¿Quién fue? Fui yo, señor. Es que mi esposa continúa. Cállate, bobo, todavía no te casas. Yo te lo estaba. Bueno, espero que les guste su nuevo salón. Este no hay, es una especial en la parte de abajo. ¿Por qué no van a verlo rápidamente ahora mismo y se quedan por allá? Sí, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué tengo con el invadido? ¿Pero qué quieres? Oye, tranquilo, tranquilo. Ay, Harry, me acordé de algo. ¿De qué? Rosa, ¿eh? ¡Ay, no!
cositas, pero sí, por eso te lo tienes que tomar rápido. Thank you.